Para que haya justicia social, tiene que haber justicia tributaria. Que los ricos paguen los impuestos que corresponden a sus grandes fortunas. Que los que tienen más, paguen más. En el Ecuador se está normalizando una cultura de políticos evasores. Hoy tenemos un presidente evasor. En el gobierno anterior tuvimos un presidente evasor. Ahí estaba Lenín Moreno con INA Papers. En las últimas elecciones presidenciales tuvimos candidatos evasores, cuya condición de evasores no debió permitirle ser candidatos a la presidencia de la República. Guillermo Lasso, Javier Hervás. Lamentablemente, como vivimos en un país en el que el Estado de Derecho no existe, cada quien hace lo que le da la gana, hoy Guillermo Lasso es presidente. Otro presidente evasor. Esta situación es graciosa e indignante. Ironía total. Graciosa, porque hace unos días el presidente Lasso acusaba a Javier Hervás de evadir impuestos. Gracioso, o sea, dense cuenta, un evasor acusa a otro evasor de evadir impuestos. Pero indignante, ¿por qué? Porque el Ecuador cerró 2021 con un déficit fiscal de 3.700 millones de dólares, que tranquilamente pudo haberse evitado si Lenín Moreno no hubiera remitido, no hubiera condonado deudas e intereses a los grandes deudores del Estado por conceptos de impuestos. Si se evitara que Guillermo Lasso hubiera sido presidente, que no debió haber sido candidato, porque se deshizo justamente de todas sus empresas y todos sus bienes offshore cuando iba a ser candidato. No hace diferencia sea antes o sea después. Evasor es evasor. Sin embargo, insisto, con todo esto se ha normalizado una cultura de políticos evasores. Y el presidente Lasso acusa a otro evasor de su condición. Por eso se dice que cada ladrón juzga por su condición. ¿Y de qué se agarra el presidente Lasso? Él confirma, ¿no?, indica y pide a la directora actual del SRI que investigue a Javier Hervás porque hay una incompatibilidad con su declaración de impuesto a la renta con respecto a su declaración de impuesto a la salida de divisas. Desde ese punto de vista, utilizando ese mismo argumento, podemos también volvernos al gobierno de Lenín Moreno, cuando el presidente Lasso también se benefició de las políticas y de las leyes nefastas de Moreno a cambio de los votos de la bancada de Creo en la Asamblea. ¿O no recuerda el presidente Lasso cuando el SRI le notificó que su declaración patrimonial, que había sido de 24 millones de dólares, que él había declarado por 24 millones de dólares, le notificaron que su declaración patrimonial no tenía esa compatibilidad, que debía ser mayor el valor de su patrimonio? Lo que hicieron fue cambiar al director del SRI de ese tiempo para poner a alguien más, y ese alguien más es sigue siendo la actual directora del SRI. Cuando Guillermo Lasso le notifican que su declaración patrimonial estaba mal hecha, que debía ser mayor el valor que debía declarar, cambian al director del SRI. Y esa directora, ¿verdad?, una vez que se han aprobado todas las leyes nefastas de Moreno, dice que no, que estaba mal hecha la notificación. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso había interpuesto un reclamo administrativo para decir: ustedes se equivocan, SRI. Ahí está aquello de lo que acusa Guillermo Lasso a Javier Hervás. Son lo mismo. Hervás y Lasso son lo mismo, evasores. Esto es indignante porque, insisto, el Ecuador cierra con un déficit fiscal. Ese déficit fiscal se puede evitar si se les cobrara todo el dinero que deben estos evasores. Pero se escudan en decir en que el déficit fiscal que dejó el gobierno anterior, cuando los causantes son ellos, por robarle al país, cuando el Estado no percibe esos ingresos, significa que va a haber menor obra pública. La obra pública, los bienes, servicios públicos, bienes públicos, escuelas, universidades, hospitales, se financian con ingresos permanentes. Ingresos permanentes es decir, impuestos. Los impuestos que mayor se recaudan o que mayor aportan al Ecuador como ingresos permanentes son el IVA y el impuesto a la renta. Si se les cobrara el impuesto a la renta a todos estos evasores, el Ecuador debería dejar de tener un déficit fiscal. Déficit fiscal que no es malo per se, si se lo sabe utilizar bien. Porque todo lo que se ha hecho en el Ecuador con el gobierno de Rafael Correa fue para incrementar la inversión pública como tal. Pero se ahondan o se escudan en leyes nefastas con nombres tan rimbombantes para aprovechar y instaurar políticas de mayor recaudación, de austeridad. Para ellos mayor recaudación es imponer una reforma tributaria como la de Guillermo Lasso en el 2021 a las clases medias pobres. Tanto así que una familia que no tenía que pagar impuesto a la renta, un padre de familia que no tenía que pagar impuesto a la renta en 2021, hoy en 2022 lo va a tener que hacer, disminuyendo su poder adquisitivo, disminuyendo su cantidad de demanda, su poder de demanda. Así no se reactiva la economía.
Y así es como nos pintan el cuadro de que tiene que aprobar una ley nefasta como la ley de privatización, no ley de inversiones, para poder escudarse, para poder tratar de legitimar todo el daño que le están haciendo al Ecuador. No es por incompetencia, es por mala fe. No es por su ideología caduca, es por mala fe, por odio, que tratan de destruir todo lo que se ha hecho. Se escudan en políticas de austeridad. Austeridad para ellos es dejar a la gente sin escuelas, sin universidades, sin hospitales, privatizar todo, dárselo al sector privado. Que no les sorprenda que esa ley de inversiones haya tenido en palabras tan técnicas los verdaderos motivos del gobierno del presidente Guillermo Lasso. No lo olviden, Lasso es un evasor, Hervás es un evasor. Hervás tiene una empresa en Panamá, a la cual disfraza como inversión extranjera directa, cuando en realidad es evasión fiscal. Revisen el compañero Andrés Arauz, él acaba de publicar cuál es esa empresa, desmantelando así, develando lo que realmente son estos políticos evasores. Hay que combatir la evasión fiscal en el Ecuador y en todo el mundo. El sigilo bancario es una herramienta que les permite a los evasores escudarse, protegerse. Hay que acabar con el sigilo bancario y hay muchas otras iniciativas que se pueden implementar. ¿Se puede combatir la evasión fiscal? Claro que se puede. Hace falta voluntad política, que se la tuvo el gobierno de Rafael Correa, pero que hoy, gracias a esas leyes nefastas, insisto, leyes nefastas que contribuyen a destruir la institucionalidad del Ecuador, vemos cómo todos sus ingresos, todos sus capitales salen fuera del país, dejando a la ciudadanía sin servicios públicos de calidad, sin educación de calidad, sin salud de calidad, etc. Gracias por seguirnos. No olvides suscribirte a nuestro canal y comparte esta noticia a tus contactos. Recuerda, no te quedes con esta información. Difúndela.